estamos haciendo que otro público se acerque a la radio y la entienda como un vehículo normal de información. Y era gente que entendía que estaban siendo analizados por gente del sector. Olvidaros de los videojuegos para niños, porque aquí hay muchas más cosas. Y están abriendo un camino nuevo, con lo cual los pioneros son los que más sufren. La cantidad de cartas, de dibujos, de respuestas de gente. El impacto que pudo tener, me di cuenta a posteriori. Un lenguaje mucho menos ortodoxo, mucho más directo. Podíamos pagar un taxi, no podíamos pagar un parking. La gente venía con sus propios medios un domingo por la noche al centro de Madrid. Hicimos ahí un empalme para poder llamar hasta España y hacer una conexión en directo en el programa. Y Guillén, yo creo que tenía ganas de cambiar un poco lo que era el game antes. Que PlayStation predominara en España y en el resto del mundo fueron otras cosas. El monstruo se me comió. O sea, si tú vieras en los despachos que entré, el lugar privilegiado que tenían los marcianitos de oro. Yo creo que se quedó calvo cuando se acabó el programa. Poco a poco fuimos cogiendo cada uno un papel dentro del programa. Y entonces, si querías subir arriba, pues ya sabes qué es lo que había, tenías que bajar abajo. Solo queríamos pasar una buena tarde entre amigos, haciendo radio y hablando de lo que más nos gustaban, que eran los videojuegos.